buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la diputada Amalia García, gracias por estar aquí. Muchísimo gusto. Muchas gracias. En tu calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, sobre texto de esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos, Janet Napolitano, pues básicamente pasando lista respecto a cómo va a reaccionar el gobierno mexicano ahora con la entrada del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad fronteriza. Van a patrullar más la zona sobre texto de la operación de cárteles, pero también por el tema de migración. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo lo veo, y lo hemos comentado en la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, con una visión totalmente diferente. Yo creo que la relación entre naciones no debería ser una nación que en las fronteras, que deberían ser para unirnos, haya una visión militarizada, policiaca, persecutoria. Y el Senado norteamericano acaba de aprobar, todavía está por verse en la Cámara de Representantes, pero en principio ya está el planteamiento de que se inviertan alrededor de 46 mil millones de dólares para la frontera de Estados Unidos con México. De lo que se trataría es de continuar en la construcción del muro, más de 1000 kilómetros, 1200 kilómetros. Se trataría de ampliar la patrulla fronteriza con alrededor de 40 mil elementos y, por supuesto, algo que ya desde marzo existe, por cierto, que son aviones no tripulados, los drones, y también tecnología muy sofisticada que han utilizado en el Medio Oriente. Incluso son sensores de calor que pueden detectar en la oscuridad a las personas para cazarlas, porque se trata de una cacería verdaderamente. ¿Qué es lo que yo prefería? Lo dicho en la propia Cámara de Diputados, ¿qué preferiría que se sellara en la frontera? No el tráfico de personas, no el tránsito de personas, queremos que se selle a la delincuencia y por supuesto al tráfico de armas, porque más del 90% de las armas que utilizan los grupos delictivos en México vienen de los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿cómo pasaron? Son armas de altísimo poder, son armas que son utilizadas en guerra. Y sin embargo cruzan la frontera. Eso es lo que queremos, que se selle la frontera al tráfico de armas y también, por supuesto, que haya una acción conjunta global, que ya empezó, por cierto, afortunadamente, para limitar el lavado de dinero, para terminarlo y también para que no haya paraísos fiscales. Pero hasta el momento esta reforma, todos los movimientos que ha hecho Estados Unidos, es justamente como para, de alguna manera, detener la actividad en México. Pero ¿qué hay, por ejemplo, del alto grado de consumo de drogas en su país, la venta de armas hacia nuestro país? O sea, toda esta parte que va al revés de cómo lo estamos viendo aquí en nuestro país y que finalmente no lo están solucionando. Son dos varas de medir. En Estados Unidos, con un gran respeto, se determina que los ciudadanos se expresen en Colorado y en el estado de Washington sobre la marihuana. ¿Pero qué es lo que votaron los ciudadanos? Porque además lo votaron afirmativamente. Votaron que se pueda producir marihuana, que se pueda procesar y que se pueda comercializar. En una gran parte de países se ha considerado que los consumidores son adictos, tiene que verse con una visión de salud, con un enfoque de salud, pero en los Estados Unidos, específicamente en Colorado y en Washington, se ha aprobado la producción, la comercialización y, por supuesto, incluso se plantea en Colorado que la denominación para esto es que sea para fines recreativos. En realidad, y lo dijo el gobernador de Colorado, de lo que se trata es de tener mayores ingresos, cobrarles altos impuestos a los que la producen, la venden y la consumen y tener altos ingresos por los impuestos que se cobran. Pero la pregunta, efectivamente, me parece pertinente. ¿Cuándo veremos a la Guardia Nacional Norteamericana o al Ejército, a los Marines, entrando a Colorado? Pues no los vamos a ver nunca. Cuando se le preguntó al presidente Obama sobre eso, dijo que había otros temas urgentes y que en ese momento Washington no podía responder sobre lo que estaba sucediendo en Colorado. Pero en cambio, con México, con Centroamérica, con América Latina, el trato es diferente. Sí se requiere entonces que la visión no sea una visión de lo que sucede solo internamente en Estados Unidos, sino una visión regional. Somos una misma región del planeta, un hemisferio, donde está México, está Canadá, está Estados Unidos, está Centroamérica y está el Caribe. Y el enfoque tendría que ser, en lugar de poner controles en la frontera, de vernos como una región que debe verse a partir del enfoque del desarrollo. Y en la Comisión de Asuntos Migratorios nosotros ponemos énfasis en ver migración con desarrollo. ¿Qué es lo que va a detener la migración?
No van a ser los drones no tripulados, no van a ser la tecnología sofisticada para cazar personas. Lo que detendrá la migración es que en los lugares de origen de las personas se genere desarrollo, que empleo. La gente, empleo, inversión productiva, educación. Y la pregunta es, si esos 46 mil millones de dólares se canalizaran para inversión productiva en las regiones de donde salen los migrantes y en la frontera se convertiría en una de las regiones más prósperas del planeta. Ese es el enfoque de que debería haber. Pero México también se vio corto, o blando por lo menos, ¿no?, en materia de respeto a los derechos humanos, porque si bien tienen derecho a proteger su frontera ante la migración ilegal, no lo están haciendo con apego a las normas de derechos humanos. Bueno, yo esperaría que el gobierno mexicano esté haciendo algo, aunque sea de manera discreta. Lo peor que podría suceder es que no se protejan los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos sociales de los mexicanos. Así fuera un mexicano en el exterior al que se le violentaran sus derechos, el gobierno mexicano tendría que protegerlo. Preguntémonos qué sucede cuando un ciudadano norteamericano siente que está en riesgo. Bueno, se moviliza todo el aparato del gobierno norteamericano para defender sus derechos. Nosotros tenemos como mexicanos, como país, como nación, 33 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos. 33 millones de origen mexicano en los Estados Unidos. Y de acuerdo con lo que dice el presidente Obama, hay alrededor de 11 millones sin documentos y de esos como 6,5 millones son de origen mexicano. ¿Pero qué están haciendo en Estados Unidos? Están generando riqueza, están trabajando, están produciendo, están contribuyendo con la economía norteamericana a tal grado que en medio de la crisis que existe desde 2008, incluso los republicanos más contrarios a que haya una regularización de la presencia de los migrantes, los del Tea Party, lo que señalan es que había que flexibilizarse en dos ámbitos, con los trabajadores agrícolas, porque los necesitan y les importa, y ahí hablan de cierta flexibilidad, y con los que están preparados con una educación de altísimo nivel y con conocimiento científico. Es decir, eso sí les interesan. Entonces, lo que queda claro es que es una razón económica la que mueve la actitud hacia los migrantes. Y segundo, por supuesto, que está el tema político, porque en las últimas elecciones el presidente Obama ganó por el voto de aquellos que sí viven con una presencia regularizada, que tienen ciudadanía y que son de origen latino o hispano, muchos de ellos, la mayoría mexicanos, y que votaron a favor de él. Y este es uno de los motivos, el político y este el motivo económico. Entonces, habría que verlo con ese enfoque y no el enfoque que yo creo que es equivocado de seguridad nacional, porque en todo caso en el tema de seguridad nacional, de seguridad interna, también hay que decir, nunca jamás un terrorista o un acto terrorista que se haya realizado en los Estados Unidos ha sido por alguien que cruce la frontera de México con Estados Unidos. El presidente Obama ha admitido sus dudas sobre cómo iba a reaccionar el gobierno de Enrique Peña Nieto justamente en el tema de seguridad. Del 2007 al 2010 el número de homicidios se triplicó justamente por la llamada guerra contra el narcotráfico. ¿Ustedes como legisladores han tenido luces por parte del gobierno federal para modificar esta política o es en el mismo sentido? Bueno, no vemos una modificación sustancial. Se dijo en el discurso que habría una estrategia diferente. No la vemos. Vemos que hay un combate que continúa, parece una continuidad de lo que ya se venía haciendo en el gobierno anterior con el presidente Calderón. Y si bien es cierto, se ha puesto el acento en el Congreso, acabamos de votar una reforma constitucional precisamente hace unos cuantos días para que haya condiciones y la facultad al Congreso para una ley marco en materia de procedimientos penales, es decir, una norma marco en procedimientos penales para homogeneizar, para que el objetivo de que los juicios orales puedan aplicarse en todo el territorio nacional, que además estamos a favor. Yo estoy a favor de esto que se conoce como juicios orales, el sistema adversarial, porque permite transparencia, permite rapidez, la víctima realmente sale beneficiada, pero esto es algo que ya venía planteándose de hace tiempo, hay que concretarlo. Y sin embargo, no vemos un cambio sustancial. ¿Cuál tendría que ser? Que tenemos una generación de millones. Se reconoce que hay por lo menos 7 millones de jóvenes a los que no me gusta el término que se usa, a los que se les llama ninis, que ni estudian ni trabajan, pero que pueden ser cooptados
por los grupos delictivos. Una verdadera política de fondo tendría que ser dirigir el presupuesto a que esos jóvenes tengan oportunidades, para que tengan posibilidades de estudiar, para que tengan posibilidades de recreación, para que tengan oportunidades de empleo. Tendría que ser una política la más importante del país. Y entonces tendríamos futuro, porque se trataría de una generación completa a la que se le estarían dando oportunidades y se estaría rescatando. Ahora que lo menciona, el combate a la informalidad, tal como lo plantea el presidente Enrique Peña Nieto, ¿es el adecuado? Mire, bueno, lo que voy a decir, seguramente que muchos lo compartirán. Decir que se va a combatir la informalidad y que se va a sacar de la informalidad a 200,000, cuando el número de pobres en México se considera que son como 55 millones, pues a 200,000, bueno, no está mal. No es que yo diga que esté mal que a 200,000 se le saque de la informalidad, pero tendría que haber una política en donde estuvieran involucrados millones de personas. Yo creo que de eso se trata, de una política sustanciando donde estén millones. Y sacarlos de la informalidad, ¿qué significa? Significa que haya empleo, empleo formal, y con el término que ahora se utiliza internacionalmente, por Naciones Unidas, por la Organización Internacional del Trabajo, trabajo digno. Ese es el término. ¿Qué quiere decir trabajo decente? Perdón, trabajo decente, decent work. Trabajo decente quiere decir un trabajo con todos los derechos de manera integral, no solamente con salarios que sean dignos, sino también con prestaciones sociales, con todas las garantías. Eso es lo que requerimos, que millones salgan de la informalidad porque tengan un trabajo y porque este sea un trabajo decente, es decir, con todos los derechos. Pero cuando se habla de 200,000, si lo que requerimos es que haya empleo para millones, por lo menos lo que se requeriría es que fueran 1,5 millones cada año. Entonces decir que 200,000 van a salir de la informalidad, insisto, no es que esté mal, pero no veo que eso vaya a impactar en la economía del país ni en la vida de la gente. Con todo y la reforma laboral, la hacendaria, este programa para combatir la pobreza, ¿va por buen camino? Bueno, la reforma hacendaria todavía no la discutimos, pero sin duda hablar, por ejemplo, de que, y lo ha dicho el presidente nacional del PRI, que no hay que tener tabúes, que hay que dejar los tabúes, han modificado sus estatutos y sus normas internas, ya han señalado en su programa la posibilidad de que se aumentara el IVA, que eso ya no se convierta en una camisa de fuerza y que se pudiera aumentar el IVA. Y la pregunta es, ¿aumentar el IVA en alimentos? Cuando de 2008 a la fecha lo que ha sucedido es que ha aumentado el costo de los alimentos para la gente. El 10% más pobre gasta más del 55% de su salario en alimentos. Y entonces, por un lado vemos una cruzada contra el hambre, pero por otro lado se le va a aumentar con el IVA en alimentos el costo de los alimentos a la gente. Resulta una contradicción absoluta. Lo que tendría que hacerse es que a los que tienen enormes ganancias en nuestro país paguen más impuestos. Lo hacen en los países altamente desarrollados. Si queremos ser un país de primer mundo, como se dice, pues seamos de primer mundo y entonces cóbresele los impuestos a los que tienen enormes ganancias. Además, no es un asunto que plantee solo la izquierda, porque podrían decir, bueno, esta señora es de izquierda y es del PRD, lo está planteando. Lo ha planteado Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del planeta, está entre los 5 más ricos junto con Carlos Slim. Lo han planteado personas muy acaudaladas, la dueña de L'Oréal lo llegó a ser, algunos empresarios sumamente ricos en Alemania, y han dicho, si nosotros ganamos más, aportémosle más en impuestos a la sociedad. Eso es lo que tendría que hacerse, y no aumentar el IVA en alimentos, que es en donde la gente destina su salario, el poco que tiene o los ingresos que tiene, principalmente es alimentación, es a vivienda, es a transporte. Creo que de lo que se trata es de que la gente tenga no solamente un trabajo decente, sino también una vida digna. Y viene la reforma energética, que es un punto importante, sobre todo en el Pacto por México. Sí, así es. La reforma energética, yo no tengo la menor duda de que la industria petrolera se tiene que modernizar. Absolutamente tiene que modernizarse. Tiene que transformarse la industria energética de nuestro país. Eso es indudable. Y Pemex tiene que vivir una transformación profunda. Esa transformación no tiene por qué significar que se privatice Pemex. Lo que tendría que hacerse con Pemex, en primer lugar, es que de verdad y en serio se tomara la determinación en el ámbito político y de las determinaciones políticas de acabar con el corporativismo sindical.
porque es cierto que a Elbester Gordillo se le puso un alto, se le tiene detenida, se le está juzgando. Pero fue más como por ajuste de cuentas personal. Pues parecería que lo hicieron porque se les estaba saliendo de control, porque ya quería tomar decisiones ella sola sin consultar y porque tenía su propio partido. Pero si hubiera habido congruencia, realmente habría habido una transformación en el CENTE, pero no fue así. ¿Quién eligió al nuevo dirigente del CENTE? Ajá. Fue, como se dice en el lenguaje tradicional, un dedazo. No hubo un congreso que lo nombrara, sino que fue un nombramiento y las cosas siguen igual. Que todo cambie para que nada cambie, la verdad. Y vemos el sindicato petrolero, hablando de la industria energética y del petróleo. En el caso del sindicato petrolero es un verdadero escándalo. Cómo se transfieren recursos de Petróleos Mexicanos hacia el sindicato y la enorme fortuna que tiene el líder del sindicato petrolero. Y luego, por otro lado, a Pemex se le sangra permanentemente, tiene que reformarse la política fiscal hacia Pemex, no debe ser la caja chica del gobierno que se le sangra, sino, por supuesto, que se debe modernizar, pero hay que permitir que como una gran empresa, las ganancias que tiene, las reinvierta en esa modernización. No debe de ser la caja chica del gobierno. Con eso nos quedamos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Amalia García, hablábamos acerca de la reforma energética, que no puede ser la caja chica del gobierno, el sindicato, Pemex, etcétera. En este sentido, ha habido críticas contra el PRD, como siempre, por el anuncio de tomar medidas para frenar esta intentona de esta reforma. ¿De alguna manera están pensando en plantones, marchas, movilizaciones? ¿Hasta dónde? Bueno, lo que estamos pensando sobre todo en argumentos. La gente tiene que tomar una decisión sobre algo que es de su propiedad. Es decir, la riqueza petrolera es de la nación, de usted, de quienes están aquí, de estos jóvenes que están aquí. ¿Cuándo les han consultado lo que se va a hacer con Pemex? En ningún momento. Es propiedad de la nación. Esta es una inclusión en el artículo 27 constitucional, que fue parte de la constitución del 17, no fue ni siquiera con el general Lázaro Cárdenas, fue en la constitución del 17, y por supuesto con el general Lázaro Cárdenas, porque las compañías privadas estaban saqueando la riqueza petrolera del país, es que el general Lázaro Cárdenas decide quitarles la concesión. Y si nosotros vemos lo que ha pasado con la iniciativa privada en otros ámbitos, pues no siempre la iniciativa privada es la panacea. O sea, veamos la banca. La banca estaba estatizada y luego se devuelve a la iniciativa privada. ¿Y qué sucedió teniendo los banqueros la banca? Hicieron un desastre, un tiradero, y luego fue tal el mal manejo que hicieron con la banca que se tuvo que hacer, el Estado mexicano tuvo que entrar al rescate de los banqueros. Ahí está el Fobaproa. ¿Y qué hicieron los banqueros mexicanos? Con bancos quebrados, pero que ellos personalmente eran muy ricos. Una vez que se les rescata con dinero de la población, los venden al extranjero. Solamente queda Banorte, todo lo demás lo vendieron. Bueno, no siempre la iniciativa privada es eficaz, pero en el caso del petróleo lo que se trata es tener una industria muy moderna, muy eficaz. México tiene los técnicos, los ingenieros, los científicos de altísimo nivel que se requieren, pero lo que se requiere es que Pemex funcione de manera muy profesional, que haya un trabajo riguroso para que sea una empresa eficiente, que se reinvierta, que no se le sangre, que se le dé autonomía y por supuesto también que su régimen fiscal se transforme. Eso es lo que requerimos. ¿Y qué queremos hacer? Dar argumentos. Y yo aquí lo que plantearía y lo que estamos planteando en el PRD, más que marchas, plantones, que eso puede ser, está en la Constitución y son derechos constitucionales. Leales. El derecho de reunión, de manifestación, de expresión. No, pero lo que queremos hacer es una consulta, dos fines de semana, a finales del mes de agosto, y que se exprese la gente, que salga a las urnas, que ponga su urna, que se llame a los notarios y que den fe de lo que diga la gente. La gente quiere que se modernice Pemex, pues van a decir, yo creo que van a decir que sí. Y quieren que ese Pemex modernizado y poderoso sea una empresa petrolera, que sea propiedad de la nación y que le sirva a México para modernizarse, creo que la gente va a decir que sí. Pero que se consulte a la población, porque si es propiedad de la nación, que sea la nación en el término exacto del concepto de nación. La palabra nación significa las personas.
todos los mexicanos, los millones de mexicanos y mexicanas, y que seamos nosotros, los mexicanos en plural, estos millones, los que opinemos, no un señor, no un pequeño grupo, sino los mexicanos, los que digamos si queremos que se privatice o no. Y también yo diría, y que se modernice, también que nos expresemos, queremos que sea una empresa moderna, competitiva, que apoye a la economía, sí o no. Y seguramente el tema de la reforma energética, como siempre, ha reunido y de alguna manera alineado a todos los perredistas al interior del partido, pero también sirve de oxígeno para el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, para la plataforma del propio Marcelo Ebrard. ¿Van a tratar de capitalizar cada uno de los grupos al interior del partido? Bueno, yo lo que diría es que este deseo de que Pemex sea una empresa eficiente, moderna, pero que sea de la nación, va más allá de los partidos y mucho más allá del PRD y mucho más allá de Andrés Manuel López Obrador y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de Marcelo Ebrard, mucho más allá. Estoy segura que hay personas que a lo mejor dicen, pues ahorita mi opinión es en tal o tal sentido, a lo mejor incluso crítica sobre estas figuras que existen en la izquierda, pero al mismo tiempo si se les pregunta sobre Pemex, dirán que funcione como una empresa moderna, que no se le siga saqueando, que no haya corrupción y que siga siendo de los mexicanos. Creo que es uno de esos grandes temas que están más allá de los partidos, más allá de la izquierda, es más, yo me atrevo a decir que seguramente en el PRI. Preguntándole sin decir su nombre, ni quiénes son, que digan la verdad. Si se pregunta a los que se consideran del PRI si están de acuerdo, yo puedo decir que una mayoría van a decir que no están de acuerdo en que se privatice. Lo puedo decir. Entonces no es un asunto que se constriña a los partidos. Claro que el PRD y la izquierda sí tenemos una posición defensora de México. Y a mí no me gustaría que al rato suceda que Pemex nuevamente es de empresarios extranjeros y que tenga que esperarse a que llegue otro gran estadista como Lázaro Cárdenas a decir, señores, vamos a quitar la concesión porque están destrozando a esa empresa que debe ser de México para fortalecer a la economía. ¿Y dentro de los panistas también estarían a favor? Yo creo que hay panistas que estarían de acuerdo en que siga siendo de la nación, pero yo veo ahí un debate. También es lógico, tienen una posición desde hace mucho tiempo partidaria de que la iniciativa privada esté presente en todo. Y la paradoja es que quienes han dicho que el Estado nacional no esté presente, que los estados deben adelgazarse a su mínima expresión y que todo sea el mercado lo que lo defina, bueno, en esta crisis del 2008 que golpeó al planeta, por supuesto, a los países más industrializados, a Estados Unidos, a Europa que todavía vive esta gran crisis, ¿a quién acudieron para que lo salvara? Pues acudieron al Estado. Obama tuvo que llegar a salvar a Wall Street. El Estado y con los recursos del Estado, del gobierno de Estados Unidos, se tuvo que ir a salvar a los inversionistas y a la iniciativa privada y a los constructores, las grandes armadoras de vehículos en Chicago, por el propio gobierno. Entonces yo creo que nada es totalmente blanco ni negro y tenemos que ver en dónde están aquellos asuntos que pueden beneficiar a una nación. Y yo creo que si México perdiera el dominio sobre su petróleo, la verdad es que ¿qué le queda? Ya los bancos no son nacionales, ya se ha privatizado todo, bueno, casi todo. ¿Qué le quedaría a nuestro país? ¿Qué le ha faltado al PRD? Han estado dos veces cerca de la presidencia, esta última elección más cerca en cuestión de votos que la anterior, pero ¿qué les ha faltado? Bueno, yo diría que son tres ocasiones en las cuales la izquierda, sí, claro, con figuras muy importantes, ha estado en la competencia por la presidencia de la República. En el 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se cayó el sistema. Simplemente los datos estaban llegando diciendo que Cuauhtémoc Cárdenas debería ser presidente de México y se cayó el sistema. Fue terrible la época que se vivió después de eso. Y con Andrés Manuel López Obrador en 2006 hubo una campaña negra que el propio Tribunal Federal Electoral reconoció que no deberían darse las campañas negras. Hubo una batalla muy fuerte de lo que yo llamaría los poderes fácticos. Y la diferencia oficial fue de 0.05%, es decir, ínfima. Pero la izquierda se mostró como una gran fuerza por la cual vota la gente. La gente quiere una fuerza progresista, nacionalista, moderna, sin duda, respetuosa de derechos y de libertades. Y en las últimas elecciones presidenciales nuevamente vuelve a haber una contienda
y mientras Andrés Manuel estaba al inicio en tercer lugar, termina en segundo lugar con una diferencia muy pequeña. Es decir, la izquierda y una gran presencia del progreso existe en nuestro país. Estas últimas elecciones locales en 14 estados, que fue la mitad de la República, a mí me parecen realmente graves, porque no hubo calidad democrática, porque hubo presencia de los gobernadores actuando a favor de su partido y de sus candidatos, pero no solo, hubo muertos. Con un solo muerto que hubiera habido, se hubiera caído algún gobierno. Aquí hubo muertos. Yo fui a acompañar a candidatas, candidatos nuestros en el país, fui a Sinaloa, y en Sinaloa hubo muertos por motivos electorales. En Veracruz hubo muertos, en Oaxaca hubo muertos, en Zacatecas, que jamás en su historia, por una contienda electoral, había habido un muerto, hubo un muerto. Entonces, la calidad democrática no ha sido la que se requiere. Tiene que haber contiendas, como se dice, con juego limpio. ¿Ebrard tiene la posibilidad de presidir al PRD? Todos los que compitan tendrán la posibilidad, pero depende de la militancia. Yo fui presidenta nacional del PRD en épocas en las que la decisión se tomaba en urnas. Hubo 500,000 votando. Cuando yo presidí el PRD fue porque hubo elecciones en las que votaron 500,000 de afiliados en todo el país. A mí me gustaría que se regresara a que la decisión no se tome en un Congreso Nacional por delegados, sino que votara toda la militancia en urnas y que se exprese la militancia para decidir no solo quién preside el PRD, sino con qué visión, con qué política contribuimos a que México salga adelante y crezca. Como decíamos desde el principio, se nos va a pasar volando. Muchas gracias por estar aquí en Galería de Pepe. Gracias a usted. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.